Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre RedCouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hay una palabra que la hemos escuchado mucho y la hemos hablado demasiado, pero pocas veces tenemos el verdadero entendimiento detrás de ella. Yo creo que es algo que merecería la pena meditar, porque piense esto. Dice la palabra que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y hoy en día, eso va un poquito más allá. No solamente va de lo que hablamos audiblemente, sino también va de lo que hablamos en la intimidad, en donde no todo el mundo lo ve. Y si nosotros nos ponemos a evaluar lo que comentamos en nuestras redes sociales, lo que platicamos en nuestro WhatsApp, lo que pensamos tanto, al grado que llega un momento en que no podemos evitar que salga por alguno de nuestros canales de comunicación, nos daremos cuenta que lamentablemente muchas veces, se lo digo con conocimiento de causa, no creo que se lo digo con, ahora sí que viéndolo desde arriba, no, se lo digo con conocimiento de causa, nos daremos cuenta que estamos dejando entrar demasiada basura a nuestro corazón, no estamos cuidando aquello con lo que alimentamos nuestra alma y muchas veces nuestro espíritu. Hay veces que nos conformamos con la idea de ir a la iglesia o de llamarnos cristianos, pero últimamente yo he visto a cristianos juntándose con el pretexto de hacer todo tipo de cosas que el mundo hace, y no me voy a poner religioso, sino que creo que existe un verdadero límite, una verdadera frontera entre las cosas que nos convienen y no nos convienen. La Biblia no es exclusiva, es decir, no nos excluye de hacer cosas divertidas, no nos exime de hacer cosas interesantes. Sin embargo, nuestra intención como cristianos es que vayamos a todo lugar a que la gente nos vea cómo vivimos y la gente quiera adoptar nuestra manera de vivir. Hemos sido enviados al mundo y eso es importante, por eso no podemos ser ajenos al mundo. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, la manera en la que hablamos y la manera en la que nos comportamos, porque yo creo que eso sí hace una gran diferencia. Y se lo digo con esa conciencia de que todo el tiempo estoy preguntándome a mí mismo si realmente estoy actuando de la manera adecuada y de la manera correcta en sentido de lo que la gente ve y escucha acerca de mí. Porque al final de cuentas, si lo vemos de esta manera, no somos más que el representante de Dios en esta tierra. Y al que van a ver, y al que esperan ver, y al que esperan entender por medio de vernos a nosotros, es a Cristo. Porque por eso nos decimos cristianos. Entonces se convierte en una responsabilidad, porque también, vámonos menos religiosos, vámonos un nivel abajo. No es tanto que la gente vea o, o no vea si nos portamos bien o nos portamos mal. La pregunta es, ¿realmente estamos cumpliendo con el papel con el que fuimos designados? Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y hay una serie de señales marcadas en la Biblia, verdaderamente establecidas, que no son negociables, que hablan acerca del hecho de que tengamos una verdadera fe y un verdadero conocimiento de quién es Dios para el mundo, porque es una responsabilidad. Deje usted, en serio, deje usted lo divertido o lo no divertido que pueda hacer, los lugares donde pueda o no pueda estar, que yo la verdad es que tengo mis reservas acerca de eso. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente nos pregunta acerca de quién es Cristo? Mire, le voy a compartir un testimonio del cual no me enorgullezco, pero creo que es importante. El día de ayer comí con una pareja y a este varón lo conocí por medio de una red social que se trata de llevar personas de un lado a otro en carretera, y yo iba de camino a la ciudad de Guadalajara y ¿cómo se llama? Y este hombre se subió a mi coche, platicamos durante casi 5 horas.
¿Y sabe qué me frenó mucho cuando... Digo, ahora somos amigos y de hecho lo ayudé a incluso a comprar un coche, qué sé yo. Y ayer comimos su esposa, él y yo, y me dio mucha vergüenza cuando me dice, es que tenía la idea que eras cristiano, pero no estaba seguro. ¿What? Dije, entonces mi hablar no es lo suficientemente claro como para entender que la prioridad de mi corazón es Cristo. ¿En serio? O sea, ¿para qué un...? Porque ahora sí que, curiosamente, ellos también son cristianos. Y para que un cristiano no distinga a otro, debe estar muy difícil. Y la verdad, se lo comparto con gran vergüenza. Con gran vergüenza. Porque entonces, si mi hablar no me distingue, entonces, ¿qué es lo que me distingue? ¿De qué se trata mi vivir? Entonces, ¿de qué está lleno mi corazón? Porque si lo que abunda en mi corazón sale por mi boca y esta persona no conoció que soy cristiano, ¡wow! Ahora, no en el mal sentido de la palabra, pero le echo la pelotita a usted. Porque todos somos un cuerpo. Porque todos tenemos que actuar de la misma manera. Porque si no, imagínese si una parte del cuerpo se empieza a podrir o a gangrenar por mientras la otra persevera. Creo que todos tenemos que actuar de la misma manera y por eso Jesús nos puso un ejemplo de cómo vivir, por eso Jesús nos insistía en que fuéramos santos, por eso Dios nos dice sean santos porque yo soy santo, no porque pueden, sino porque está en su naturaleza y es prácticamente imposible que dejen de expresar la naturaleza que Dios ha puesto en ustedes o nosotros, vaya. Entonces, queridos amigos, el día de hoy quiero invitarles a reflexionar acerca de esto. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hablamos? ¿De qué se trata lo que hay en nuestra vida diaria? ¿Y qué es lo que el mundo percibe? Porque todo el tiempo estamos buscando, y se lo digo con mucho conocimiento de causa, todo el tiempo estamos buscando las excusas para hacer lo que los demás hacen, no le voy a poner el mundo, para hacer lo que los demás hacen, pero pocas veces buscamos vivir de una manera tan agradable como para que los imitados seamos nosotros, en vez de que nosotros tratando de hacer lo que los demás hacen en busca muchas veces de su aceptación. Entonces, queridos amigos, se los dejo de tarea, me preocupo, me ocupo, pero lo comparto con ustedes. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿De qué es lo que habla nuestra boca? ¿De qué estamos alimentando el mundo? ¿Y de qué nos estamos alimentando nosotros de manera que se note? Por favor, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio. Y por favor, no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx. Y por favor, no deje de compartir estos devocionales. Estoy seguro que alguien necesita escuchar esto. Nos vemos pronto. Que Dios les siga bendiciendo.